hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. La Rapitenca, ben acompanyada per un bon nombre de seguidors, va aconseguir una victòria vital a Castelldefels per 1-2 en l'última jornada de Lliga. Este resultat, combinat amb la derrota del Vilafranca contra l'Hospitalet i l'empat del Badalona a Meltona, va permetre als del Montsià escapar del descens directe. Ara, el conjunt de Carlos Ríos estarà pendent dels descensos compensats per tal de confirmar que podrà jugar un any més a la Tercera Federació, però les previsions són molt optimistes. A Castelldefels, Oribe va anotar el 0-1 al minut 19, però en temps afegit de la primera part, Slava, el pitxitxi de l'equip local, va empatar el maig. A la segona part, afortunadament, dos minuts abans de complir-se el temps reglamentari, Oribe va marcar l'1-2 definitiu, donant un triomf merescut a la Rapitenca que va generar moltes oportunitats. Carlos Ríos, entrenador del conjunt del Montsià, explicava que tot i rebre un gol a les acaballes de la primera part, sabien que tenien la segona meitat per reaccionar. Sí, sí, hombre, nos afecta algo, ¿no? Porque evidentemente el último partido y no vamos a permitir porque el gol haya sido al filo del descanso, que normalmente te hace bastante daño, pero con 45 minutos por delante, con 1-1 y con esta afición, nosotros no íbamos a entregar la cuchara, ni muchísimo menos. Pero es verdad que, hombre, siempre te... Porque además es una situación que nos ha pasado mucho, lo de encajar un gol a balón parado, prácticamente en el tiempo de recuperación. Pero bueno, hemos hablado en el segundo tiempo que teníamos esos 45 minutos para intentar hacer un gol más que el Castelldefels, que sabíamos que se podía producir y se ha producido en la segunda parte un corre-calle donde de ahí empate no nos perjudicaba porque eso iba a producir ocasiones por ambos lados. Una temporada plena de emociones diversas para la Rapitenca.